Ayúdame. Sé mis ojos. Dios no nos abandona.
¡Marchemos! ¡Entonad una canción! Dark is the shadow thrown, and disorder of the land dethroned. Lands tangle as they go down, a stubborn monarch's head uncrowned. Fiercely eyed and flaming pride, merciless men are born to strive. With fire in heart rode the warrior forth to redden the roads of Breton. The king's guard struck by shame, loss has robbed reputed name. No matter what our hero choose, I fear that there is none to lose. Award him life and sight the kill, his days remain but still. Dios escucha mis plegarias. Me halagas, señor. ¿Pero qué ocurre? ¿Dónde está Varys? No ha regresado. Y tampoco los dos mensajeros que le envié. Esto no es solo mala suerte. Sospecho de un designio oscuro. ¿Te gustaría haber aceptado la propuesta de Eivor? Sí. Tal vez hayamos perdido 3 almas por no concederle mayor consideración. Permite que vaya a buscarlo, señor.
Si vive, daré con él. Ni toda tu astucia y tus mañas te evitarán los obstáculos, a menos que tengas un salvoconducto real, como algunos vikingos. Seguro que en Donegal hay alguno. ¿Donegal? ¿Un asentamiento nórdico? Un puerto de la costa occidental. Buena parte de su comercio consigue llegar a Ailac, así que alguien debe tener salvoconducto. ¿Es un puerto muy protegido? Está abarrotado de nórdicos solazándose en su prosperidad. No esperarán que alguien les caiga encima. Bien, iré a Donegal y conseguiré uno de esos salvoconductos. Con tu venia, señor. Si así evitas que perdamos más vidas, tienes mi bendición.